atravesando el gran desierto de Altar. En el lugar conocido como las Tinajas Altas. Bueno, así dice un señalamiento, Sierra Tinajas Altas. Ya para llegarle a San Luis, Río Polvoriento. Quiero llegar a la fila del retén para... ¡Ay, güey! Estirar las pezuñas. Porque ya traigo 29 horas de chinga. Ahí por aquel ladito va el muro fronterizo. El muro del tío Trump. Está fresco, 26 grados centígrados, porque lo que es en tiempo de verano, hijo de su pinche madre, aquí anda cazando los 60 grados. Igual en estas fechas de invierno, también de los días más fríos, bueno, de las noches más frías, los 3-4 bajo cero, muy extremoso el clima. Llegan de cuenta que este es el tramo de entre Sonoita y San Luis, y son 200 kilómetros donde no hay nada. Hay una que otra cachimbilla, ¿verdad? Pero sí están retiradonas. Por eso hay que andar preparado, ¿verdad? Hay que andar preparados con... pues ahí con la herramientita básica. Por unos galones de agua. Ahí abajo del camarote, unos 4 o 5 galoncitos de agua. Por aquello de las calentadas. Ya sea, por ejemplo, en tiempo de calor, ya sea saliendo acá de San Luis o saliendo de Sonoita, checar las llantas, checar la presión de las llantas, porque en tiempo de calor las llantas mal calibradas se agarran como palomitas de maíz. Pum, 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 pum. A chingar a su madre. Y a batallar. Por eso, andar prevenido, anda. Y pues ya se la saben, ¿verdad? Ahí el chingón saludo a todos, creen ustedes, todos mis suscriptores y todo el bandón que sintonice.
si se van a aventar a rebasar, písenle. Písenle, como siempre le he dicho. No titubeen. Amacicen el volante. Así me lo decía mi maestro, pero con gritos. Y a ver cómo está la fila del retén de los guachos. Porque según les urge el pinche cartón mugroso que traigo. Y pues aquí venimos haciendo lo posible, ¿verdad? Por cumplir. Para ay muchacha no sé cómo se llama, pero así sale, así es su nombre de usuario. Un saludote, mija. ...200 kilómetros, banda, es lo que mide este tramo. De que no ves nada. Patrón que ya requiere el servicio, la afinación, el Mamaflex. Creo que ya está. Ya nomás cayéndole, se arma. Para andar al puro se manda, porque para no batallar. Bueno, yo recomiendo los filtros de combustible del diésel, cambiarlos cada 2 meses. Cambiarlos cada 2 meses para que no haya mermas. Que ahorita están saliendo muchas petroleras piratas, y pues quién sabe la calidad del caldo, va. Pero sí, cuando trae el 17, cada mes y medio, 2 meses, iba a agarrar un filtro ahí de la bodega y yo mismo se lo cambiaba. A ver, siéntese. A ver, se no sea culo.
debe 7.9. Hay un peatón. Ahí viene. Otro Petrovilón. Mama Flex. Pues aquí a la derecha colindamos con el estado de Arizona. The Great Canyon States. Kilómetro 126 avanzando, anda. Ya aproximándonos a la fila del retén. A ver con qué mamá salen los pinches guachos. A ver cuántos kilómetros de mamás tienen los güeyes.